Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Dispo86. En esta ocasión estoy aquí otra vez en Ark Survival. Esta vez vamos a empezar con todo de nuevo. Hacía prácticamente un mes que no lo habíamos subido por un problema técnico que habíamos tenido. Bueno, pero ahora se solucionó todo porque tenemos también nuevo servidor de Ark Survival. Oh, está el cocodrilo molesto. Para que ese cocodrilo que ustedes están viendo ahí abajo no me coma, tengo activado el modo Dios porque me está rondando hace 20 minutos por lo menos y me tiene ganas de comerme y todavía no lo sé matar. Así que tengo esta humilde chocita, pero quiero empezar con todo el servidor. Antes de empezar, les recomiendo que miren este video en alta definición para no perderse ningún detalle, como también les invito a que miren la descripción del canal, donde tienen acceso a mi Facebook, a mi Twitter y a muchas más cosas. Para empezar vamos a encontrar una super casa bien espectacular y eso es lo que va a ser el gameplay de hoy. Voy a construir la casa de Dispo86, la casa del servidor. La primera casa, esta era una chocita preparada al principio. Hice un croquis para poder ir haciendo las cosas. Ven que tengo algo básico, pero es toda de paja. Y bueno, se me ocurrió cambiar un poco. Así que voy a buscar aquí en el inventario. Ven que tengo de todo tipo de materiales. Pero es porque, como dije, quiero hacer esta casa. Y voy a buscar las fundaciones, que es lo primero que necesito. Y voy a hacer eso. Previo, lo primero es empezar a hacer las fundaciones. Están en el cero, así que espero que el cocodrilo no nos empiece a molestar. La primera, de piedra, las vamos a hacer. Espero que con piedra y madera podamos ir haciendo las cosas para que vaya quedando bien. Dos. Vamos a poner el cero de nuevo. No, no era eso. Tres. Cuatro. 5. La idea la voy a ir haciendo de a poquito, pero la idea es primero hacer la base. Para que vaya quedando más bonito. Muy bien, ¿no? Yo supongo que el cocodrilo me va a querer comer. Como si ya lo intentó varias veces, que sí que y morí cientos de veces, podríamos decir, no cientos, pero bastantes. Dije, cocodrilo, no. Entonces dije, vamos a hacer la casa con un modo tipo creativo. Ajá, bien. Acabo de mandármela, me parece. No sé si acá puedo poner la otra. Ajá, muy mal lo mío, me parece. La acabo de hacer mal la casa. Bueno, va a ser más chiquita de lo que pensé la casa, pero la vamos a hacer larga la casa entonces. Porque sinceramente no pensé hacerla de esta forma, pero me la mandé y no quiero volver a hacer. Bueno, como verán. ¿Dónde está el coco? ¿Dónde está el coco? Bueno, estoy escuchando, cocodrilo feo. Vamos a ir de nuevo acá y vamos a empezar a poner las estructuras de las paredes. A ver. Vamos a poner la cruz en quad. Y la fundación la vamos a volver a poner aquí. Pero también necesito ver el tema de las ventanas. Voy a poner aquí. La puerta, aquí me la llevo. Y necesito el marco de la puerta, es el door wooden. Y no me puedo mover porque es muy pesado lo que tengo que hacer. Bueno, vamos a ver qué tendríamos que sacar. Si sacamos esto. Y esto, a ver si ahora nos podemos mover. No,
Lo que tenemos, a ver. No, llevamos mucho peso. No sé si puedo sacar la mitad de eso. A ver. Otra vez no puedo seleccionar ese material, así que voy a tener que hacer, no sé, a ver si ahora me deja. No, no me deja. Y si tengo el inventario lleno y con esto puedo, a ver. Si no me lo puedo deshacer, lo voy a poner acá. Como diciendo, vamos a reemplazar. Y sí, lamentablemente, a ver si ahora me puedo mover. No, me dice que tengo mucho peso, no lo digo. Sí, vamos a poner alguno. Vamos a reemplazar algunas paredes. No pensaba hacer esto en esta casa, pero bueno. Vamos a arreglarlo un poquito esta casa. Ya que creo ocupar tanta pared, porque ahora la otra casa va a ser más chica, entonces hemos tenido 27 y se va haciendo más pesada. Igual esta casa va a quedar para quien la vaya a ocupar más adelante, no sé si alguien le irá a creer o... Entonces vamos ocupando esto como para decir, reemplazamos la casa y alguien la quiere. No sé si todavía me voy a terminar quedando con esta casa porque se ve bonita. Y no es lo que yo tenía pensado, pero a ver, no me deja. Pero esta sí me tendría que dejar, a ver. Bueno, vamos a terminar haciendo que esta sea nuestra casa porque ya veo que... que va a ser un poco más difícil si no. Y bueno, a ver si así ahora podemos ver el tema del inventario. Agarrar el material este. No, sí, ahora sí nos deja. Bien. Como nos dijo, vamos a, me parece, a terminar y hacerlo todo en esta casa, porque bueno, como verán, es un poquito más complicado de lo que parecía. Y bueno, yo quería que esto quedara mejor, pero vamos a poner las ventanas, porque si esta casa tiene que quedarse acá, hay un detalle, tiene que tener ventanas, si no, no me gusta. Y vamos a poner una ventana ahí, así que estamos en el 9. O sea, como para poder ver más que todo, porque si no es como medio feucho. Y de este lado acá también voy a poner otra, como para, ¿no? Así. Bueno, yo pensaba hacer, como dije, otra casa, pero como verán no resultó. Y así que vamos a hacer, vamos a terminar de hacer esta casa. La vamos a mejorar lo suficiente como para que nosotros podamos vivir acá. Sinceramente me está gustando cómo va quedando. Vamos a ver el tema de acá de la... O sea, va a quedar como mejoras de la casa, nuevo servidor y cosas nuevas que le vamos a ir colocando. A ver, las fundaciones, ¿dónde están? ¿Dónde están las fundaciones? Fundación, Stone Foundation, ahora no queda nada de fundaciones de piedra. Pero bueno.
con el 8, así que las fundaciones de piedra las vamos a ir colocando de a poco. Vamos a poner la de la puerta primero. Se ven que va a ir cambiando un poquito la cosa. Después seguro que yo voy a ir terminando y arreglando esto como para que vaya quedando. Pero... no, hermano. Bueno, yo ya por lo menos puedo dormir en un piso de piedra. Y voy a terminar de poner esa fundación ahí, como para decir, tenemos parte ya de la casa con estos materiales. No es mucho lo que hay que cambiarle a la casa. Sí, voy a demoler esta bolsa de dormir, no me gusta. ¿Por qué? Porque pienso hacer la casa más chica. ¿Sí? ¿Me van a decir? Sí. Voy a bajar la casa y voy a hacer como una mini... O sea, que esto que está acá, lo vamos a demoler. No se me ocurrió ahora, recién se me acaba de ocurrir. O sea, como que la parte de cocción de la casa no va a estar donde estaba, sino va a estar... No sé qué pasará con el techo cuando... saque las paredes, capaz que se cae, no sé. Igual la cosa es que bien, y el techo no le pasa nada. No le pasa nada al techo. Bueno, ya vamos a ver qué hacemos con ese techo. Mientras, lo primero. Vamos a agarrar aquí. Vamos a abrir. Vamos a buscar el tema de las paredes. Que no era algo muy... muy bueno. En realidad, podría, no sé. Ya voy a ver. Sí, hubo un cambio. Voy a hacer un cambio de nuevo. No sé, ustedes me van a decir, ¡epa! Pero hay un detalle. ¿Se acuerdan que les... como les dije yo recién? Seguro que voy a tener que... otra vez con las puertas. Con las puertas, no. O sea, con el tema del inventario. Rápido, vamos a entrar acá al inventario, vamos a dejar esto y me voy a poner al lado una forma de ir acá. Voy a desarmar esta cocina, demolerla. ¿Me estás demoliendo todo? Sí, estoy demoliendo todo por algo. Ya van a ver. A ver, ahí accedí al inventario de nuevo. Y me van a decir, estoy loco, demasiado. Pero, a ver, wooden window frame, no. Wooden wall, esto que recién no podíamos colocar. Lo vamos a volver a colocar donde acabo de romper. Me van a decir, ¿acabas de tirar eso? Sí, pero se me acaba de ocurrir una idea. Vamos acá, ahí. Porque si no tengo que tirar el techo y todo, decidí poner ahí armarios. Si voy a terminar acá poniendo el tema del techo. Entonces, bien, eso al estar terminado y casi prácticamente todo terminado ahí, voy a volver a abrir el inventario acá, si me deja. Lo tengo la tecla correcta.
Hay cosas que no entiendo todavía, pero como que estoy pidiéndole que me abra el inventario y no me deja. Bueno, son cositas que voy viendo, capaz que son problemas míos de lag o vaya a saber qué. Pero recuerden que mi conexión no es lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero... A ver, el 7. ¿Llego ya? No, me dice que el 7 es comida. Pero voy a cambiar el lugar de puerta si puedo hacer, a ver. Si puedo, esto lo voy a subir acá. Y lo voy a tirar. Ya que no me deja... Lo acabo de romper. Entonces ahora sí, yo creo que me voy a poder mover. Sí, me voy a poder mover. Pues ahora voy a agarrarlo. Bueno, no era eso. Pero el 7 es de la estructura de la puerta, pero necesito una puerta. Si no, ¿de qué me sirve? Entonces voy a ir acá, voy a agarrar una puerta y ya voy a colocar. Entonces, ahora voy a salir. Estoy aprendiendo, así que disculpen si me mando alguna. Vamos a poner con el 7 la puerta acá. Y el 0, que está, es la puerta. Ven que es más bonita. En cambio, acá yo creo que voy a tener que sacar eso. Voy a tener que devolver esto acá, porque yo no lo voy a usar. Y como saben, todo es peso acá, así que volver rápido acá antes que se borre eso. Y intentar poner una puerta. Es mucho peso para el personaje, pero yo creo que va a alcanzar para poner la puerta acá, como verán, y quedó y cambió bastante la casa. En cambio, yo ahora agarro esto, abro y dejo la puerta acá. Una vez que ya ahora ya prácticamente estamos y tenemos la casa, yo lo que voy a hacer es llevarme esto nada más. Y me va a decir que tengo mucho peso. No, bien, no me dijo que tengo mucho peso. Y vamos a colocar, ven, porque yo recién les dije que pensaba hacer unos cambios. Tengo tres, pues puedo demoler en este caso. A ver, quiero ver qué hay acá. Me lo voy a llevar porque si no, voy a agarrar ahora. Si tengo dos, que así que no me la tengo que echar para nada, y tengo que ponerlos bien. Y acá vamos a poner el otro. Estos van a tener contraseña, por supuesto. No las voy a colocar ahora porque no quiero mostrarles cuál es la clave, por supuesto. Pero para que ustedes vayan viendo, esto ahora va a cambiar. Porque después de que mude todo eso ahí, acá va a ser un lugar donde voy a poner una mesa. Acá va a ser el lugar del fueguito para cocinar, que acá también lo tengo guardado acá. Que si lo vamos a aprovechar de colocarlo, el cookie. Pot, este, no, no, cookie pot, dije, es esto, y voy a colocar la good table. A ver si quiero alguna sillita como para que Dispa se pueda sentar. ¿Dónde están las sillitas de Dispa? Bueno, yo creí, ahí está, ahí, wooden chair. Bueno, hemos hecho una pequeña modificación, no era lo que tenía pensado para nada, pero bueno, como dije,
Bueno, voy a poner primero el cookie pot porque veo que tengo mucho peso. Y a ver, disculpen, pero este dispa está un poquito, poquito nada más, ¿eh? Poquito. Poquito ciego. Y voy a poner el cookie pot ahí. Aunque me parece que lo puse medio de todo. La mesa. 5, que si quiero ver. 5. Ah, no, 0 la mesa. Como es para mí nada más de mesa, lo voy a poner bien con ahí atrás. Y las sillas, a ver. No sé cómo las pondré, poner ahí. No, no me deja ponerlas ahí. Ni al revés. Así que bueno, van a ser sillas de para sentarse nomás, así simples. Aunque no me deja. Así que calculo que voy a poner una silla por acá. Por ahí. Como para mí. Bueno, hasta acá voy a dejar este gameplay. Sinceramente me gusta muy mucho. Ya estoy prácticamente en casa. No sé, me dice que sigo teniendo mucho peso. No sé por qué sigo teniendo mucho peso. A ver, esto no está. Fundaciones no existen. Esto tampoco. Esto tampoco. Ven. Entonces tengo acá las cosas, disculpen. Voy a terminar dejando esto acá porque ven que tengo cosas que no uso, como las tachas estas. Todo esto que son buenos materiales como para que sobrevivamos y sobrevivan todo. Así que el flint y la piedra. Por razón teníamos tanto material y tantas cosas pesadas. Ahora voy a ir rápido acá al lugar de comida y voy a poner esta madera. O sea, ya que tengo mucha madera, voy a aprovechar la madera para prender un fueguito. Voy a salir a ver qué tal ha quedado un poco. A ver qué tal se ve. Se ve bonita. Lástima eso que no sé, capaz que después lo deje como una pseudo terraza, alguna cosa. Voy a seguro poner algunos pinchos o algo acá para que el cocodrilo ese feo no me coma, si me puedo desactivar el modo dios. Son cosas que no me gusta tener dentro del juego, pero las tengo ahora porque como estoy solo en el servidor, pero cuando estoy con otras personas prefiero no tenerlo. Bueno chicos, sin más me despido de esta, la nueva casa de Dispo 86. Un poquito mejor de lo que teníamos antes. Como verán, nuevas novedades de tener un servidor y que todos podamos jugar en él. El servidor se llama Dispa86, tal cual como el nombre de mi personaje y el nombre de mi canal, el cual lo pueden encontrar en los servidores no oficiales de Ark Survival. Está hosteado en Nitrado, o sea, y hosteado en Los Ángeles, Estados Unidos, donde prácticamente no tengo ping. Entonces es bastante bueno y todos desde Argentina podemos jugar y desde todo el mundo también. Así que bueno chicos, espero verlos aquí en el servidor. El servidor está abierto las 24 horas. Nos vemos en un próximo gameplay. Chao, chao.